¿Qué tal, familia dominicana? Bienvenidos sean todos a nuestra emisión estelar de 4R de Noticias. Rafaelina Bisonó les saluda en este jueves 19 de mayo, Día Nacional del Agricultor. Desde aquí, felicitar a todos aquellos que labran la tierra. Por supuesto, saludamos a Zuleima García en lenguaje de señas y por aquí estamos listos para llevarles las principales informaciones de hoy en República Dominicana. Vamos a pasar con los principales titulares. Sindicalistas plantean necesidad de crear agresivo programa de siembra de productos agrícolas. Productores agropecuarios ponderan aumento de producción nacional. A partir del lunes reducirán déficit energético. Indocal revisará todos los medidores eléctricos y de agua potable. En las internacionales, Biden cierra filas con Finlandia y Suecia ante las suspicacias de Turquía. En los deportes, Al Horford disponible para el partido de esta noche en finales de conferencia. Amigos, en la celebración del Día del Agricultor, el presidente Luis Abinader recibió el respaldo del sector agropecuario por el apoyo del gobierno para impulsar la producción nacional. Vamos a ver los detalles en la siguiente historia. En un emotivo y significativo acto, el presidente Luis Abinader, junto al ministro de Agricultura Limber Cruz y el gabinete agropecuario, reconoció a 13 hombres y mujeres del sector con una destacada labor en la producción de alimentos en el área agrícola, pecuaria y avícola, en ocasión del Día del Agricultor el pasado 15 de mayo. Café, cacao, cosechan sacrificios, esperanzas, aportes significativos a la economía pujante del país. No es al azar el merecido atributo de ser la capital agrícola de la República Dominicana. Con orgullo, sigamos fortaleciendo el arte de cultivar la tierra, el arte de hacer arte de nuestros productos agrícolas, como es el mofongo, que ha generado un turismo local influyente en la economía citadina. Agradecemos los esfuerzos de las autoridades agrícolas con los programas de más de 1.700 millones de subsidios a los fertilizantes, los más de 8.000 millones a tasa cero, tanto a grandes como a pequeños agricultores. Agradecemos a la intervención del Ministerio de Agricultura en los arreglos de caminos interparcelarios, lo que facilita el transporte de los diferentes rubros que se producen en la zona, como es el caso del Distrito Municipal de Tireo, La Sabina y todo el Valle de Constanza. Le mandaron a dar las gracias porque desde que usted asumió el gobierno, el Ministerio de Agricultura no se ha parado de preparar tierra grande a los agricultores de San Juan de la Maguana. Y eso, presidente, ha provocado que el año pasado se hiciera la mayor cosecha de habichuela de los últimos 10 años. Eso ha provocado que en este año, aún con todos los problemas de las plagas y las enfermedades, al día de hoy, el Ministerio de Agricultura tiene 35.064 quintales de semillas de habichuela en almacén. A la actividad en las instalaciones del Club Recreativo de Moca, provincia Espaillat, fueron convocados empresarios, exportadores, productores agrícolas y pecuarios, así como titulares de las dependencias agropecuarias, invitados especiales y funcionarios del sector gubernamental. Para 4R de Noticias, Solange Soto. En tanto, los elevados precios de los alimentos en el mundo, provocado por supuesto por los costos de las materias primas y de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues plantea un desabastecimiento que podría afectar aquí a República Dominicana. Dirigentes sindicales consideran que ante este panorama se debe aumentar la producción agrícola. Nuestro compañero Ramón Santana Álvarez tiene reacciones en torno a este importante tema. Recientemente, el director de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, Thomas Vilsack, solicitó a los países del G7
que debido a la reducción del aprovisionamiento y el aumento de los precios que provoca la guerra en Ucrania, ayudará a prevenir una futura escasez de alimentos que amenaza a los países vulnerables. Mientras que en el país, el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río, advirtió la necesidad de que se active un agresivo programa de siembra de productos agrícolas a nivel nacional. Hay que sembrar el país. La forma más hay que sembrar el país, hay que hacer esfuerzo para que en los jardines, en el campo, que haya siembra de productos, porque lo que va a venir, y ya las Naciones Unidas prevé que va a haber una hambruna mundial, lo que va a venir ahora en el mundo de hoy, con el problema de la guerra, no olvidemos que en Ucrania, en Rusia, son grandes productores agrícolas que proveen al mundo trigos, entre otros elementos fundamentales de la alimentación. La sindicalista Altagracia Jiménez entiende que se debe formar y motivar a la ciudadanía para que se aproveche cualquier espacio de tierra donde se pueda sembrar. Tiene que tomar las medidas preventivas, primero para evitar la escasez que en algunos países se viene dando ya, y eso se hace haciendo una mayor inversión en el campo, haciendo que la productividad sea mucho más efectiva. Nosotros somos un país productivo y si no hay un descuido del gobierno, no podemos afrontar escasez. Gabriel del Río fue entrevistado previo a participar hoy en el noveno Congreso Nacional de Riesgos Laborales, en el que señaló que uno de los principales riesgos lo constituyen los accidentes con motocicletas. Cuando un trabajador tiene un accidente, que queda incapacitado, afecta a las empresas, afecta al trabajador. Y entonces, en ese sentido, nosotros queremos seguir insistiendo que hay que prevenir y crear una cultura para evitar los accidentes de trabajo. Y con el apoyo de Idospril, estamos celebrando este noveno Congreso de Riesgos Laborales para la prevención de los riesgos laborales. Se recuerda que el presidente Luis Abinader presentó un programa agrícola denominado Siembra RD, basado en la producción local de alimentos, con un aporte inicial de 500 millones de pesos a una tasa de 6% anual a través del Banco Agrícola. Para 4RD Noticias, Ramón Santana Álvarez. Señores, el director del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Emilio Galván, sostuvo que el Día de la Agricultura encuentra a los productores con entusiasmo. Por primera vez se ve el ánimo, se ve el entusiasmo, los agricultores quieren sembrar, quieren producir, quieren crédito en el FEDA, todos los días van a buscar financiamiento, buscar apoyo, y yo nunca había visto tanto ánimo en la agricultura dominicana. Indicó que a pesar de la amenaza de hambruna internacional, el país tiene cómo responder con producción. Señores, y a partir de la noche de este jueves inyectarán más energía al sistema eléctrico para así reducir el déficit energético que nos afecta. Águeda Solano tiene más detalles de esta información en directo. Estuvo reunida con todas las autoridades. Paso contigo, Águeda, cuéntanos, adelante. Así es, gracias. El Ministerio de Energía y Minas, en conjunto con las empresas distribuidoras de electricidad, garantizaron que a partir del próximo lunes se registrarán menos apagones en el territorio nacional. Nosotros tenemos la seguridad de que de aquí al lunes, si hay déficit, será bastante reducido. Porque vamos a tener una producción muy cercana a la demanda, una oferta muy cercana a la demanda. Explicaron que entre la noche de este jueves y mañana viernes se integrarán al sistema energético 250 megavatios. Nosotros sabemos que el déficit que tenemos en el día de hoy es muy elevado y para eso quiero anunciarle al país que entre esta tarde y la noche de hoy se va a adicionar al sistema alrededor de 250 nuevos megavatios. Para eso estamos contando con la colaboración o la integración de plantas eléctricas que están sirviéndole hoy a Falcondo, también a Barrigol y otra planta eléctrica del sistema como Sultana del Este. Los múltiples apagones que se han registrado en distintos sectores del Gran Santo Domingo han alarmado a la sociedad. Con esta información regreso con ustedes al Centro de Noticias.
Gracias, Águeda Solano. En tanto, el gerente general de la empresa distribuidora del Sure de Sur, Milton Morrison, negó este jueves que los constantes apagones que se han reportado desde varias partes del territorio nacional tengan que ver con las empresas distribuidoras de electricidad. Morrison asegura que el incremento de los apagones se debe a la salida de varias plantas generadoras de energía que han tenido que salir por mantenimiento y eso ha coincidido en este momento y ha generado un déficit. Morrison detalló que las plantas generadoras de electricidad que están o han estado fuera de servicio en este momento son Punta Catalina hasta el día 30 de mayo, AES Andrés, además de Haina Turbogás y otras dos plantas de Los Mina que no especificó. De su lado, el Instituto Dominicano para la Calidad revisará todos los medidores electrónicos que a partir de la fecha entren al país antes de ser instalados para su uso doméstico o industrial. Vamos a ver los detalles. La información fue dada a conocer por el director del INDOCAL, Lorenzo Ramírez, quien explicó que con esta iniciativa la población podrá contar con medidores eléctricos y de agua potable de confiabilidad. Que al garantizar que cada medidor cumple con los estándares de calidad para el uso cotidiano, pues tú estás garantizando que tanto el proceso que va a recibir el consumidor pues va a ser mucho más confiable. Es un impacto directo al consumidor. Esto será posible ya que esta institución cuenta con un reglamento que lo faculta para revisar esos aparatos. ¿Para qué es este reglamento? Regularmente en el país hacíamos las verificaciones de los medidores, solamente la verificación de modelo. Pero ¿qué pasaba más adelante? Llegan con frecuencia más medidores al país, pero solamente al haber registrado uno, pues ya con eso podían pasar. Ahora, a través del pacto eléctrico, a través de lo que es la aprobación de ese reglamento, cada vez que llegue un lote de medidores eléctricos, el INDOCAL tendrá la facultad de ir a tomar muestra de los mismos. Ramírez destacó además el avance en términos de metrología como forma de fortalecer una cultura de calidad. En los laboratorios eléctricos realizamos aproximadamente más de 38 exámenes de modelo, 4 calibraciones de patrones eléctricos, 5 calibraciones de amperímetros, un medidor testigo y una calibración de divisor resistivo. Tenemos laboratorio de masa, de volumen, de tiempo y frecuencia. En ese marco se inscribe la apertura de un museo en el que tecnoexpertos explican el correcto uso de diferentes objetos de medición. Durante 2 días, técnicos del INDOCAL estarán en la sede de la institución mostrando y explicando el uso correcto de estos aparatos de medición. Para 4RD Noticias, Gioconda Paulino. Mientras el ministro de Obras Públicas, Eligna Ascensión, supervisó los trabajos que se ejecutan en la circunvalación de Los Alcarrizos, obra de gran importancia y que persigue terminar con el caos que representa el tránsito vehicular en esa zona. Diana Carreras nos cuenta todos los detalles a continuación. Luego de supervisar los trabajos que se ejecutan en la circunvalación de Los Alcarrizos, el ministro de Obras Públicas de Eligna Ascensión destacó la gran importancia de la obra, que persigue terminar con el caos que representa el tránsito vehicular en esa zona. Esto es una modalidad que estamos implementando desde el Ministerio de Obras Públicas, donde nos trasladamos al corazón de las obras para tomar las decisiones técnicas que se deban adoptar para conferirle agilidad a la realización de estos proyectos. El funcionario explicó que los avances físicos de la obra abarcan 4.1 kilómetros de los 6.3 que tendrá esta carretera, que estará dotada de 6 carriles y comunicará Los Alcarrizos con la circunvalación Santo Domingo. Como ustedes habrán observado, esta es una de las obras de mayor impacto que se ejecuta en todo el territorio nacional. Será de una significación bastante profunda, porque impactará de modo directo más de 500.000 de personas que viven en toda esta área y que de manera centenaria se habían visto dificultados en su acceso hacia la ciudad de Santo Domingo o hacia dirigirse a otros puntos. Esta obra impactará a más de 500.000 de personas que viven en toda esta área y que ha tenido la dificultad de acceder hacia la ciudad de Santo Domingo y otras localidades del país. Porque tenemos 26 años esperando esta obra, y no ha llegado la oportunidad,
de tener esta obra y bastante que nos va a convenir a todos los municipios. Maravillosamente, porque se va a desahogar el tránsito de los Alcarrizos, que es un caos totalmente. Totalmente un caos para uno salir para la ciudad. Dándole las gracias al señor presidente porque después de nosotros esperar tanto tiempo por esta calle es una bendición para los Alcarrizos porque viene a traer el desarrollo a esta comunidad. Uno de los mayores retos que enfrenta la construcción de la vía son las expropiaciones de terrenos y algunos detalles técnicos, pero en el próximo mes serán desembolsados unos 130 millones de pesos para su solución, por lo que se espera que la circunvalación Los Alcarrizos esté concluida en junio del próximo año. Junto al teleférico, la extensión del metro y otras importantes obras que desarrolla el gobierno, esta cambiará la fisionomía y la conformación de toda esta parte del Gran Santo Domingo. Para 4RD Noticias, Diana Carreras. Cambiamos de tema. La Feria Expo Turismo 2022, que es una actividad que sirve de plataforma para la promoción del turismo nacional, donde las personas pueden adquirir ofertas que brindan hoteles, líneas aéreas, cruceros, tour operadores y agencias de viajes. Star López tiene todos los detalles de la propuesta que tienen este año. Ramón Paulino, presidente de la Expo Turismo 2022, informó que más de 200 agencias de viajes dominicanas, así como tour operadores y líneas aéreas, participarán en el evento a efectuarse del 3 al 5 de junio en un hotel de Santiago. El año pasado fue un año restringido. El año pasado el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente, de Salud, tenían mucho control con el tema de los eventos y el nuestro fue el primero verdaderamente abierto, pero con la restricción de que teníamos que tener una cantidad específica de personas dentro del salón. Y en 3 días nosotros teníamos unas restricciones. Alrededor de 3.000 personas pasaron por el, con el control, con su mascarilla y todo esto, y fue exitoso. Este año se va a triplicar. Resaltó el crecimiento que viene teniendo el turismo. Y va a continuar creciendo porque el gobierno se ha puesto a la tarea de también solucionar un problema de conectividad que había entre Puerto Plata y Santiago, y la carretera Navarrete-Puerto Plata está concluida. Y ahora hay un proyecto de una carretera, la carretera del Ámbar. Esta carretera va a conectar a Santiago con Puerto Plata en 30 minutos. Yomaris Gómez, el director ejecutivo de la Expo Turismo 2022, dijo que trabajan por el continuo rescate del sector turístico. Bueno, desde el clúster Santiago Destino Turístico se ha venido haciendo un trabajo importantísimo para la recuperación del turismo, tal como dice, y sobre todo porque en este momento las inversiones que están llegando a Santiago son muy importantes. Estamos hablando que aproximadamente en un año vamos a tener más de 500 habitaciones nuevas. Turismo de salud, que también se está trabajando. Y se desarrolla muy bien. Y se está desarrollando el turismo de salud. Gómez anunció que en la actividad serán reconocidos el ministro y el gabinete de turismo. El día 3 tenemos el acto inaugural y se le va a hacer un reconocimiento al ministro de turismo David Collado y también, pues como siempre, ese apoyo que nosotros hemos recibido tanto en el evento como también con las inversiones que están haciendo en Santiago. Así que tenemos ese reconocimiento. El día 4, el día completo para profesionales, estamos recibiendo más de 160 agencias de viajes de todo el país, tour operadores, y tenemos ese evento el día completo y más de 60 periodistas de Adon Pretour Nacional. Ramón Paulino y Yomaris Gómez, presidente y directora ejecutiva de la Expo Turismo 2022 respectivamente, fueron entrevistados en el programa esta mañana de este canal. Para 4RD Noticias, Esther López. Señoras y diputados de distintas bancadas condenaron este jueves el incidente que tuvo lugar entre nacionales haitianos y agentes de la Dirección Nacional de Migración en la ciudad Juan Bosch, tras indicar que es un detonante por la falta de controles con los habitantes de la vecina nación. Responsabilizaron por la problemática a la Dirección de Migración y a empresarios, los que aseguran tienen una cuota de responsabilidad. Esto ocasiona inconvenientes para el manejo del tema. Vamos a ver los detalles. Lo que pasó en ciudad Juan Bosch, eso es muy lamentable, pero le cayeron a pedrada a los de migración, de aquí. Me alegro. Buenísimo. Porque son ustedes mismos los que han permitido
que los haitianos invadan a la República Dominicana pacíficamente. Todos los espacios están tomados. A los extranjeros haitianos hay que ponerles reglas. El presidente ha sido el primero que ha iniciado un gran programa de regularización. Pero la Ley General de Migración, nosotros debemos estar más llamados a aplicarla, así como está el presidente. Y yo entiendo que este es un problema muy serio. En tal sentido, los congresistas recomendaron un endurecimiento de las medidas migratorias en la frontera dominico-haitiana, de tal forma que se pueda identificar las intenciones y ubicación de cada extranjero que ingrese al país. De su lado, el director general de Migración, Enrique García, advirtió que ese organismo no tolerará que haitianos ilegales continúen enfrentando con violencia a las autoridades para provocar desorden, como lo sucedido ayer en la ciudad Juan Bosch. En un video colgado en las redes sociales se observa a un grupo de haitianos ilegales lanzando piedras y botellas en Ciudad Juan Bosch contra inspectores del Departamento de Control Migratorio de la Dirección General de Migración que trabajan en labor de repatriación de indocumentados. Enrique García, director de dicha institución, al referirse al incidente, recordó que no es la primera vez que haitianos indocumentados se enfrentan con violencia a las unidades de control migratorio que trabajan en los operativos de detección y repatriación que lleva a cabo la institución. Y es que en ese mismo orden, el coordinador nacional para la Mesa de las Migraciones, William Charpentier, pues condenó el incidente escenificado en Ciudad Juan Bosch cuando ciudadanos haitianos recibieron a pedradas a los agentes de la Dirección General de Migración. Charpentier pues dijo que a las autoridades de migración ya las llama a revisar el protocolo de abordaje al detener a un indocumentado, recordando que no se tratan de delincuentes. Nosotros condenamos cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. Esa actitud de los inmigrantes no es reprochable. Sin embargo, nosotros hacemos un llamado a las autoridades, fundamentalmente a la Dirección General de Migración, a revisar el protocolo de abordaje a los inmigrantes, porque a nosotros nos llega información de que también ellos generan violencia, abordan a la gente con mucha violencia. William Charpentier pues habló del tema en el marco de la realización del noveno Congreso Nacional de Riesgos Laborales que se llevó a cabo este jueves en un hotel de la avenida Máximo Gómez. Cambiemos el tema. El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Cava, llamó a la población dominicana a racionalizar el agua. Brenda Félix nos cuenta más detalles. Pese a las lluvias registradas en el país en las últimas semanas, diferentes presas se encuentran en niveles que empiezan a preocupar a los representantes del sector. Las aguas últimas no han sido significativas para la presa porque se han presentado en el litoral sur del país, en la costa sur, y no en la cuenca, media y alta de los diferentes embalses. De manera que no han sido significativas para asuntos de acumulación de volumen de agua en la presa. ¿Cuáles son los niveles que tienen? Son diferentes, o sea que cada presa tiene su cota, su cota especial, pero realmente todas están manejadas con un criterio muy prudente, para usar una palabra, requiere de una operación bien eficiente. Nosotros con nuestro equipo operativo, conjuntamente con EGI, con los productores, con la Junta de Regantes, precisamente el próximo sábado vamos a tener un encuentro en la mañana para nosotros revisar cada región del país, los diferentes embalses, y de esa manera nosotros establecer un manejo operativo que sea eficiente, de manera que el agua realmente pueda fluir y pueda llegar a toda la zona productiva del país. Previo a participar en un evento por el Día del Productor en la provincia de Espaillat, expresó que por el momento todas las presas están siendo manejadas en un criterio prudente, ya que, según dijo, requieren de una operación bien eficiente, haciendo énfasis en el agua potable y para riego. Para 4RD Noticias, Brenda Félix. Señoras, y la Regional 13 de Educación en Montecristi y Dajabón presenta desarrollo de competencias en los niveles iniciales en niños y niñas de diferentes centros educativos de la zona. Melvin Toribio desde allí con los detalles.
La Regional 13 Educación, que comprende las provincias de Montecristi y Dajabón, presenta metodología de trabajo y competencias adquiridas por la población de niñas y niños de nivel inicial para seguir implementando las buenas prácticas educativas de la Regional 13 de Educación. Estamos aquí para conocer los logros del nivel inicial. Esta es una ocasión trascendental en la vida de todos, pero en especial en la vida de cada niño y cada niña. También es un momento para reconocer el excelente trabajo del personal docente y de los equipos de gestión y el apoyo de las familias. Es muy lindo realmente. Yo hoy en la mañana estoy más que emocionada porque ver el fruto de lo que nosotros realmente le ayudamos, porque ellos tienen sus competencias, nosotros le ayudamos al desarrollo, pero ellos realmente son la clave principal y potencial como nivel inicial. De verdad, ya estamos con kinder, ya muy pronto estaremos trabajando con niños y niñas de 3 años, acorde a los espacios que vayan apareciendo. Saben, tenemos símbolos para ti, única. Estos son la bandera nacional. Tiene los colores azul, rojo, separados por una cruz blanca. El centro tiene el escudo. El escudo tiene los mismos colores de la bandera nacional. La capital de nuestro país es Santo Domingo. Una ciudad hermosa y el que no le gusta visitar porque a mí me encanta. Disfrutar de la comida típica de República Dominicana es para enamorarse perdidamente. Los platos típicos de República Dominicana es mangú con salami, huevo y queso. La bandera dominicana es arroz, habichuela y carne. Desde la sede central trabajamos en coordinación, en articulación con la Regional 13 en lo que compete el nivel inicial, y realmente para nosotros es un placer trabajar en esta regional, en todos los procesos que conlleva el nivel inicial. Este encuentro tuvo como propósitos específicos conocer el trabajo de nivel inicial a través de las diferentes intervenciones de los técnicos distritales y coordinadora del CIMEI, y las ponencias de desarrollo de competencias por niños y niñas de diferentes centros educativos. Para 4RD Noticias, en Montecristi, Melvin Toribio. Señores, el director de la Policía Nacional, general Alberto Ten, tuvo un encuentro con una delegación policial colombiana dirigida por el general Carlos Triana. A la Policía Nacional en el día de hoy, una comisión encabezada por nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto Ten, y del cual formó parte también nuestro señor subdirector Horizon Oribense Minaya, sostuvieron un importantísimo encuentro con una delegación de la Policía de Colombia encabezada por el brigadier general Carlos Triana para afianzar esta relación, este intercambio, para obtener nosotros de conocimientos de las buenas prácticas de esta policía hermana de Colombia. Fue un encuentro muy fructífero que se va a extender durante todo el día de hoy para este intercambio de experiencia que forma parte de este proceso de profesionalización y transformación de la Policía Nacional Dominicana, que es impulsada por nuestro señor presidente Luis Abinader, de la mano de nuestro señor ministro Jesús Vázquez Martínez. Pesqueira declaró que el objetivo principal de esta reunión es para afianzar las relaciones con Colombia y que la Policía Nacional aprenda sobre las buenas prácticas de los agentes del referido país. Es momento de irnos a nuestra primera pausa. Les invito a acceder a nuestras plataformas, a redes sociales, canal4rd.com, nuestra página, y también nuestro Facebook, Instagram y Twitter, arroba Canal 4 Redes. Ya volvemos. Señores, ahora hablemos de COVID-19. El Ministerio de Salud Pública notificó 90 nuevos contagios en el país y ninguna defunción, explicando que fue en el Distrito Nacional donde se registraron más casos, con 26, y le siguió la provincia de Santiago con 12. En cuanto a la ocupación hospitalaria, solo el 1.3% de las camas COVID están ocupadas, con una disponibilidad de 2.373. Mientras, en intensivo hay una ocupación de 0.2% y 0 ventiladores ocupados.
tanto, les contamos que continúa este jueves la segunda jornada nacional de hipertensión arterial, prevención de diabetes, obesidad e hipertensión, precisamente. Una iniciativa que busca captar la mayor cantidad de pacientes con riesgo cardiovascular para así prevenir este tipo de enfermedades no transmisibles que durante el 2021 cobraron la vida de al menos 65 mil dominicanos. En la jornada pasada tuvimos la oportunidad de evaluar a 7,949 personas adultas, de las cuales detectamos un 32.3% de hipertensión, un 12% de diabetes y un 70.1% de sobrepeso y obesidad. Estas estadísticas nos han servido como ministerio para trazar pautas para cambiar los estilos de vida mediante diferentes rutas de la salud que se están haciendo en las provincias de nuestro país con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y de prevenir las complicaciones catastróficas que tienen estas enfermedades como los accidentes cerebrovasculares, infartos agudos al miocardio, insuficiencia renal crónica, entre otras condiciones. Este año, con esta nueva jornada, tenemos el interés y la misión como ministerio de abordar a todo el personal adulto de nuestro país con el objetivo de detectar a tiempo estas enfermedades. Datos de la primera jornada arrojaron que el 70.1% de la población padece sobrepeso y obesidad, el 32% hipertensión, mientras el 46% no sabe que la padece. Señores, un ligero aumento de ciudadanos se constató durante este jueves en algunos centros de vacunación contra el COVID-19 del Distrito Nacional. Adultos y envejecientes en busca de la tercera y cuarta dosis del fármaco. Fue el panorama en esos puntos habilitados en el Centro Olímpico, el Club Mauricio Báez y el Hospital Santo Socorro. Vamos a comenzar de lunes a sábado con horario normal como lo habíamos hecho antes, de 9 de la mañana, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Por el creciente ahora mismo caso de COVID. La gente está viniendo a preguntar por la vacunación y vamos a reintegrarlo desde mañana. Que han venido aproximadamente 30, entre 30 y 35 personas vinieron esta mañana buscando la vacuna. Un grupo a tercera dosis y otro grupo a cuarta. El Ministerio de Salud Pública informó que a nivel nacional cuenta con 420 puestos fijos de vacunación contra el COVID-19. En tanto, productos de la empresa Inmunotech sirven como complementos para combatir el cáncer. Así lo explicó el vicepresidente de la empresa, Hugo Palafox. Y sobre todo es este complemento adicional. La persona que tiene cáncer o cualquier situación de salud tiene que llevar su tratamiento médico con el especialista, pero este es un complemento estratégico muy poderoso. Son millones de dólares de inversión. Pero Inmunotech ha sido el pionero y se toma en serio todo este tema y hoy colaboramos con más de 200 universidades a nivel mundial. Hugo Palafox, pues, además habló del lanzamiento de un nuevo producto llamado Magistral, siendo República Dominicana el único país donde puede obtenerse actualmente. Ahora cambiamos de tema. El presidente de la Confederación Autónoma Clasista, Gabriel del Río, dijo que se ha producido un aumento de los accidentes laborales en el país, al tiempo que manifestó la necesidad de crear una cultura ciudadana en torno al riesgo laboral. Esto con el fin de reducir las tarifas o las cifras de este tipo de eventualidades que se producen y no se registran. Cuando un trabajador tiene un accidente que queda incapacitado, afecta a las empresas, afecta al trabajador. Y entonces, en ese sentido, nosotros queremos seguir insistiendo que hay que prevenir y crear una cultura para evitar los accidentes de trabajo. Y con el apoyo de IDOSPRIL, estamos celebrando este noveno Congreso de Riesgos Laborales para la prevención de los riesgos laborales. En otro orden, el sindicalista lamentó que una de las principales luchas que obtuvieron, como la del aumento salarial, hoy en día se ven afectados por la inflación, por lo que pidió al gobierno seguir buscando otras medidas para que los más necesitados no se vean afectados. Señores, el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos anunciaron el regreso de la Noche Larga de Museos 2022, que fue pausada por la pandemia del coronavirus. Y es que la Noche Larga de Museos será el sábado 25 de junio y además el Gran Santo Domingo y se extenderá a otras provincias del país.
Con entrada libre de costo, el evento se desarrollará desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la medianoche con vistas pues guiadas a los espacios expositores del referido enclave y de la ciudad colonial en Santo Domingo y a centros culturales de Puerto Plata, Santiago, Higüey y Moca. Vámonos nuevamente a la pausa. Ya regresamos con más aquí en 4R de Noticias, emisión estelar. Estamos de vuelta con más informaciones en 4R de Noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invitó a través de una carta al mandatario dominicano Luis Abinader a participar en la novena cumbre de las Américas a celebrarse del 6 al 10 de junio de este año en la ciudad de Los Ángeles, California. En la misiva, Biden explicó que esta cumbre de las Américas será una oportunidad para avanzar en los mayores desafíos de la región y trabajar juntos hacia metas compartidas. Es un placer invitarlos a Los Ángeles, California, a la novena cumbre de las Américas, donde los jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio elegidos democráticamente avanzarán en nuestro objetivo compartido de construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo para nuestro hemisferio. Así destaca en el primer párrafo la carta. El gobernante estadounidense señala que durante la cumbre serán abordados los desafíos y oportunidades de la región. Señores, y a propósito, en las informaciones internacionales, Joe Biden cierra filas con Finlandia y Suecia ante las suspicacias de Turquía. Veamos esta y otras notas del mundo con Joel Suriel. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio este jueves un rotundo espaldarazo a las peticiones de entrada en la OTAN de Finlandia y Suecia, cuyos líderes trataron de apaciguar a Turquía para evitar que ese país vete su ingreso en la Alianza Atlántica. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, acusó este jueves a Rusia de estar usando el hambre como un arma de guerra contra Ucrania y de poner en peligro a otros países por su bloqueo a las exportaciones agrícolas ucranianas. Colombia tiene 290 municipios en los que hay un grado de riesgo extremo y alto de vulneración en sus derechos de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, alertó este jueves la Defensoría del Pueblo, que los atribuyó a los enfrentamientos y acciones armadas de la guerrilla del ELN y del Clan del Golfo. El Reino de Noruega será quien anuncie formalmente el regreso a México del diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. La oposición venezolana, agrupada en la plataforma unitaria, pide elecciones presidenciales libres, mientras el chavismo aspira a que se levanten todas las sanciones. En las internacionales, para 4R de Noticias, Joel Suriel. Las informaciones del mundo del arte. La Academia de Hollywood informa las nuevas reglas para las películas aspirantes al premio Oscar. Solange Soto nos tiene los detalles en el resumen. Paso contigo, adelante, Solange. Gracias, buenas tardes. Los cambios para la 95 edición de esos premios fueron aprobados por la Junta Directiva de la organización en su más reciente reunión. Esas y otras informaciones en el mundo del entretenimiento. Las películas que califican pueden estrenarse simultáneamente en cines y un servicio de streaming, pero su presentación en cines deben de durar un mínimo de 7 días consecutivos y tener al menos una proyección diaria en una de las 6 principales áreas metropolitanas aprobadas, como son Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami, Atlanta y el área de la Bahía de San Francisco. El Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos anunciaron la celebración de la Noche Larga de los Museos 2022, uno de los eventos más esperados por la población dominicana, que tendrá lugar el sábado 25 de junio y que incorporará el Gran Santo Domingo y otras provincias del país con entrada libre de costo. Las canciones del nuevo álbum del artista puertorriqueño Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, se convirtieron en las más escuchadas de la semana en la aplicación de música Spotify por usuarios en España, Argentina, Chile, Colombia y México.
En el listado lidera Ojitos Lindos, que es una colaboración con Bomba Estéreo. Hasta aquí el resumen del entretenimiento. Regreso contigo. Señores, en las informaciones deportivas ya está mi compañero Marcos Nibar conmigo. Bienvenido, Marcos. Muy buenas noches, Rafaelina. Buenas noches para ti. Bueno, señores, si ya fue seleccionado un árbitro dominicano para el Mundial de Fútbol en Qatar 2022. ¿De quién se trata, Marcos? ¡Qué emoción! Haciendo historia, República Dominicana, en el evento deportivo más importante de una disciplina que es el Mundial de Fútbol. Este Mundial que estará realizándose el próximo mes de noviembre y se trata del señor Raimundo Félix. Será este primer árbitro designado en participar en una Copa Mundial en esta edición de Qatar 2022, ya con mucha experiencia en eventos internacionales de la Federación Internacional de Fútbol, también en eventos locales. Ha trabajado muy de cerca con la Federación Dominicana de Fútbol, ha sido reconocido por varios lauros internacionales también con su trabajo en este deporte del balompié, y es una gran oportunidad para dar a conocer el talento dominicano en este evento tan pero tan importante, lo que representa un mundial de fútbol solamente para la economía de cada uno de los países que están involucrados, todo el tema del mercadeo y la publicidad que se da a todos los jugadores y a todas las personas involucradas, es algo verdaderamente impactante, y qué bueno que República Dominicana diga presente. Ojalá que más adelante, cuando tengamos ya la expansión de este evento mundialista, pueda también República Dominicana participar como una selección nacional. Hace falta mucho trabajo todavía, pero nada es imposible si hay la intención y se conjugan todos los elementos necesarios. Así que enhorabuena por Raimundo Félix, que estará siendo asistente de árbitro en esta Copa Mundial de Qatar 2022. Del fútbol nos vamos al baloncesto, porque hay muchas informaciones con relación a eso. Christopher Duarte, escogido en el segundo mejor quinteto de los novatos en el baloncesto de la NBA, nativo de Puerto Plata, quien se perdió varios partidos de esta temporada regular de la NBA por una lesión en su pie derecho, y entiendo que por eso no fue escogido en el primer quinteto. Promedió un total de 13 puntos por partido durante esta temporada con el equipo de los Pacers de Indiana. Mientras que Jan Montero, quien está perfilado para ser el próximo NBA de República Dominicana, nativo de Villajuana, nacido en el 2003, ahí está junto a Francina Brea, quien se desempeña como gerente de operaciones del conjunto de los Capitanes de México, está actualmente en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, participando en el Draft Combine, donde están los mejores 75 prospectos de todo el mundo que estarán siendo inscritos en el próximo draft de la NBA ya en el mes de junio, donde Jan Montero tiene altas posibilidades de ser escogido en primera ronda y de representar a República Dominicana en el baloncesto de la NBA. En caso de ser escogido, sería el cuarto jugador en pertenecer al mejor baloncesto del mundo, acompañando a Christopher Duarte, a Karl Towns y también al dominicano Al Horford. A propósito de la NBA, ustedes saben la influencia que tiene la música urbana en todo el mundo, y esta de República Dominicana con la figura de Rochy RD. Miren la entrada de los jugadores del conjunto de Dallas Mavericks en el día de ayer, en ese primer partido de la final de la Conferencia del Oeste, entrando con el flow opa opa del hombre Rochy RD. A pesar de toda esta fanfarria que hicieron antes del partido, cayeron derrotados por 25 puntos. Una pela le propinó el conjunto de los Warriors de Golden State en ese primer partido de la Conferencia del Oeste, pero verdaderamente increíble. Y hay que darle también mérito a Luka Doncic, quien había tenido ya contacto anteriormente con Anuel AA, que también ha colaborado con el artista urbano dominicano Rochy RD. Y a propósito de la NBA, buenas noticias. Hoy retorna Alfred Joel Horford Reynoso con el conjunto de los Celtics de Boston para participar en el segundo partido de la final de la conferencia contra el conjunto del Heat de Miami. Esa serie 1-0 dominando el conjunto del Heat. Señores,
Señores, lo prometido es deuda. La vecina nación enfrenta una ola de secuestros y espiral de violencia. Y es que 4RD Noticias se atreve y te acerca en vivo a la realidad de Haití. Tenemos a nuestro compañero en directo, Alex Santiago, para contarnos todos los detalles desde la frontera por Dajabón. Adelante, paso contigo, Alex. Cuéntanos. Muchísimas gracias, Rafaelina. Bueno, efectivamente, pues Haití, tierra de nadie. Acá nos encuentra un trabajo periodístico que intentaremos pues recabar de repente pues la realidad que se vive en este sitio. Acá hemos visto desde que arribamos al lugar en esta frontera por Dajabón que limita entre República Dominicana y Haití, en donde vemos pues con 55 kilómetros a lo largo el famoso río Masacre. La realidad es esta, ¿eh? Estamos justo pues para ustedes en vivo en este instante, 6:53 minutos de la tarde. Hemos visto cómo pues diversos nacionales haitianos han ido saliendo ya de República Dominicana con un permiso pues ya habitual, y en donde pues las autoridades del CEFRON conjuntamente con varias autoridades que están acá vigilando la frontera dominico-haitiana, pues la verdad nos da a nosotros entender de que hay una seguridad imperante en todo el sentido de la palabra. ¿Cuál es el compromiso que acá nos trae? Bueno, diversos. Uno de ellos, darle seguimiento a la construcción de la verja perimetral, ¿no? De este muro fronterizo que en la primera etapa, según el entendido de en febrero pasado del presidente Luis Abinader, dio a conocer de que serían unos 55 kilómetros, justo el tiempo y a lo largo del ancho que tiene este río, el río divisorio, el río Masacre. Otra gran realidad que también queremos nosotros, por supuesto, perpetuar y dar a conocer es básicamente pues esa situación tan difícil que vive esta vecina isla, ¿no? Que está a mis espaldas, justo cruzando pues esta línea divisoria, acá se encuentra ya Haití. Haití, precisamente. Y vemos cómo los nacionales haitianos, como pueden ustedes ver, pues ya cruzan hacia su país en este mismo momento. Han estado desarrollando acá en Dajabón, en la parte limítrofe entre ambos países, pues diversos tipos de actividades. E igual también, miren ustedes cómo en el río Masacre hay pues nacionales haitianos desarrollando pues el ejercicio de lavar, ¿eh? Miren, me voy a poner más cerca para que ustedes puedan observar. Miren acá, a mis espaldas, cómo de repente desde que llegamos igual también vimos a varias pues haitianas lavando, ¿eh? Algunas pues de manera, si se quiere, un tanto paradójica, lavando en este río con un hedor muy característico y también un sucio imperante, pues ropa blanca, un tanto contraproducente, ¿no? Pero lo cierto es que esa es la realidad que estamos viendo acá. Pero bien, les comentaba acerca de la crisis económica, la crisis política, pero también la crisis social, y sin número de elementos que en el día de mañana pues vamos a estar dilucidando con diversas autoridades que estarán con nosotros compartiendo impresiones acerca de la realidad que se vive acá en este lugar. Así que a ustedes les invitamos, por supuesto, a que no se pierdan todo lo que estaremos desarrollando a lo largo de esta cobertura especial, en donde Haití, tierra de nadie, seguirá siendo, por supuesto, pues ese elemento que nos encuentra para compartir toda la realidad acá en nuestra frontera. Mañana también se abre, como cada lunes y viernes, el mercado binacional. Este mercado que mueve, al menos acá, hay varios mercados que se desarrollan a lo largo de la frontera, no tanto por la parte de Pedernales, Independencia, Jimaní, toda esa zona por ahí, Comendador y demás, pero este es uno de los más importantes, que mueve alrededor de unos 70 a 80 millones de pesos en cada mercado, en cada mercado. Ustedes dirán, mucho dinero, sí, mucho dinero, pero también ese mucho dinero se envuelve en otras realidades que estaremos compartiendo con ustedes para que sepan cómo se desarrolla el mercado binacional. Les recuerdo que es dos veces a la semana, tanto lunes como también los viernes, y este mercado pues mueve un sinnúmero de realidad que estaremos elucidando con ustedes y compartiéndola paso a paso, porque la idea es esa, ¿no? La idea de habernos movido hacia acá y atravesar más de 300 kilómetros ha sido precisamente esa, casi 5 horas de trayecto para poder encontrarnos con una realidad que queremos compartir con ustedes en todo momento. Y otro punto importante que vale señalar es que acá está todo tranquilo, ¿eh? Mucha gente, a través de mis redes sociales, cuando les comentaba que veníamos a hacer este trabajo periodístico, de verdad, todos, al unísono, me decían, cuídate, porque la situación allá no está nada bien. Pero acá lo que estoy viendo es mucha seguridad. Acá lo que estoy viendo es que impera precisamente el orden, no hay caos, está todo tranquilo, muy en calma. Mañana, por supuesto, vamos a ver cómo es la realidad en medio del mercado binacional, el mercado en el que convergen tanto a nivel comercial la parte de Haití como también la parte nuestra, y se confluye en un sinnúmero de actividades comerciales, que es interesante también porque es otra realidad. O sea, no es lo mismo de repente estar hablando de la realidad que se vive acá, ahí al cruzar la frontera en Haití,
y venir a verlo por nuestros propios ojos y comprobarlo de viva fuente, de viva voz. Entonces ese es el trabajo periodístico que apasiona. ¿Cuál? El que breve en la fuente, el que va directo a la información, el que trata de indagar para poder llevar la veracidad de los hechos, y ese es el compromiso que queremos compartir con ustedes a través de 4RD Noticias. Así que estaremos por acá desplegando todo el esfuerzo posible para que ustedes en sus casas, a través de esta emisión informativa y a través de este gran especial en Haití, Tierra de Nadie, pues poder dilucidar un poco la realidad de la situación y ver si realmente las cosas que podemos comprobar y las cosas que podemos ver son tal cual como las que usted piensa, como las que usted analiza. Pero estar aquí, en medio de esta gente, que son hermanos nuestros, pues la verdad es otra realidad, es otra situación. Así que es lo que tendremos para ustedes en el día de mañana, como también, por supuesto, agradecer. ¿Qué me decía usted? Ah, bueno, vale decir, por supuesto, sí, que estamos pues con mucha seguridad alrededor de la zona. E igual, esa misma seguridad es la que nosotros sentimos, Estamos muy resguardados por todo el contingente militar. La gente de CESRON están acá, la defensa, los militares de la defensa de República Dominicana también, los militares, conjuntamente con todos los que están de una u otra manera pues tratando de cuidar. No existen, Y estamos dándonos cuenta de que los militares, eso es un punto importante, los militares tienen sus mascarillas puestas. Ojo, si pueden hacerle un zoom-in ahí, por favor, para que puedan ustedes ver cómo los militares tienen sus mascarillas puestas. Eso es una señal de que entramos ya en esta consonancia, en esta dinámica de un cuidado mayor, sobre todo empezando por casa, Empezando por casa y a pesar, por supuesto, de que ustedes saben que el clima de salud en el país, el aspecto sanitario, pues ha ido últimamente pues subiendo un poquito de nivel en cuanto a la COVID en toda la nación dominicana. Vemos cómo pues el sol casi casi nos despide acá en esta parte oeste del país. Recordarles que estamos pues en la zona limítrofe acá en Dajabón, que divide pues a través del río Masacre. Bueno, ahí perdimos contacto con nuestro compañero Alex Santiago. Vamos a ver si conectamos nuevamente. Digo que tenemos, a lo largo, Alex, de su desplazamiento, pues son 55 kilómetros, desde 1776 está creado pues este río, que es la línea divisoria, al menos durante una gran parte de todo el trayecto de los 370 kilómetros que nos dividen de Haití, y en donde pues ya saben que se desarrollará desde el mes de febrero pasado el presidente Luis Abinader, que vino a esta zona precisamente. Mañana vamos a estar allí también, en la parte donde se construye esta verja divisoria. Vamos a estar ahí donde el presidente en el febrero pasado estuvo acá presente inaugurando lo que sería la primera parte de unos 55 kilómetros durante el espacio, por supuesto, de 9 meses. Ya en noviembre se inaugura esta primera parte y se licitará para dar entonces paso a lo que sería una segunda parte de unos 100 y tantos de kilómetros más. Nos divide en 370 kilómetros. ¿Qué nos une? Bueno, nos une la intención y el deseo de que las cosas marchen con calma. Nos une la intención y el deseo de que las cosas marchen con orden. Y es lo que queremos, y es lo que necesitamos, y es lo que vinimos acá a comprobar todo el equipo de Canal 4RD, de la SER TV, de 4RD Noticias, para desarrollar para ustedes este gran especial. Un especial que nos va a conectar con la auténtica y veraz realidad que se vive en la zona fronteriza donde nos encontramos acá en Dajabón. Porque Haití, como tierra de nadie, pues debe tener algunos oídos que le escuchen, debe tener algunos hombros que le carguen, y por supuesto que esa realidad es la que hemos querido venir hasta acá para comprobarlo con ustedes. Así que bueno, yo de mi parte quiero pues de una u otra manera invitarlos a que no se pierdan todo lo que estaremos acá desarrollando para ustedes, esta amplísima cobertura. Les recuerdo que mañana tendremos por acá importantes personalidades, tanto ligadas al comercio como también autoridades políticas, autoridades pues también sociales, tendremos autoridades también de Haití, para confrontar un poco la realidad y para poder mostrar y para poder llevarles, por supuesto, pues digamos, con un poco de luz ante mucha nebulosa que hay por allí, de gente, si se quiere, quizás hablando, abordando o indagando sobre temas que quizás no conocen, o que muchas veces ese proceso de desconocimiento les lleva a errar. Entonces acá queremos brevar en la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Buscarla de manera directa en el lugar donde acontecen y suceden los hechos. Por eso estamos acá, por eso estamos en una de los territorios de las provincias limítrofes en República Dominicana. Las otras son, bueno, les recordaba, tanto Pedernales como Independencia, Elías Piña, Montecristi, que está acá muy cerca, y esta Dajabón. Son 5 las provincias que nos dividen de este país, que al cruzar por esta verja perimetral automáticamente conectamos con una realidad
totalmente distinta a la de República Dominicana. Así que bueno, yo devuelvo los micrófonos y las cámaras, por supuesto, hacia ustedes. Y ya saben que mañana no se pueden perder. Desde muy temprano estaremos tanto desarrollando la emisión matutina, la emisión vespertina de 4R de Noticias. E igual en el programa también de esta mañana estaremos dando cobertura y entrevistas especiales. En fin, tratando de desarrollar un gran especial. Un especial que va muy de la mano para conocer toda la realidad que se vive acá, en esta zona limítrofe, por Dajabón, entre República Dominicana y Haití, para que ustedes conozcan y para que de primera mano sepan cuál es el devenir que nos depara como nación. Así que bueno, yo soy Alex Santiago, vuelvo junto a ti, mi querida Rafaelina, y ya saben que mañana estaremos desarrollando ampliamente todo este gran operativo, este documental, este especial de Haití, Tierra de Nadie. Así que bueno, un gran abrazo y les saludo desde Dajabón, donde estamos desarrollando para ustedes un gran especial. No se lo pueden perder, como parte de darle cobertura a todo lo que se desarrolla en el país y que es de vital importancia. Hasta entonces, un abrazo. Gracias a nuestro compañero Alex Santiago desde la frontera por Dajabón y todo el equipo que está allí de Star TV, Canal 4, para realizar este especial Haití, Tierra de Nadie. Señores, brevemente les comento que mañana el presidente Luis Abinader se dispone a salir hacia Suiza, Ginebra específicamente, donde participará de la Asamblea número 75 Mundial de la Salud y el Foro Económico Mundial. Allí hablará pues del manejo pospandemia del COVID-19, recuperación económica y recuperación del turismo. Y bueno, estará de vuelta a República Dominicana el próximo miércoles. Les llevaremos a ustedes todos los detalles de la participación en esta conferencia del presidente Luis Abinader. De esta manera concluimos esta entrega de 4R de Noticias. Muy buenas noches, bendiciones para todos. Mañana nos reencontramos nuevamente. Bendiciones. Bye, bye.